Thank you.
Bueno, cagan. Javi. Sí. Perdón que te interrumpamos, ¿eh? Que no sabemos las cosas bien. No me sé la letra, tío, me lo olvido. Este tema se llama Saltimbanqui, de un disco llamado Cirque Electric. Efectivamente. ¿Qué es Cirque Electric? Pues nuestro segundo álbum de estudio, del que estamos muy orgullosos, porque fue un álbum extenso que se tardó tiempo en grabar por eso mismo, y con muchos amigos invitados. Está, yo qué sé, Miguel Joaquín Río. Calderón, Miguel Río, está Raúl Rodríguez. Raúl Rodríguez, Iñaki Salvador, mi padre se hace una improvisación vocal. Y la idea era que la pista del circo se llenase de gente de todas las disciplinas. Mm. Y Cirque Electric le pusimos y estamos muy contentos con ese disco. Y este tema, Saltimbanqui, digamos que representa vuestra pirueta musical de aquel momento. ¿Habéis llegado ya al triple salto mortal o queda bueno, el más difícil todavía aún queda? El más difícil todavía está contenido en la canción que canta Miguel Ríos, se llama Ale Hop, en la letra menciona eso, ¿no? El siempre estar intentando llegar a ser el más difícil todavía del circo, una letra muy bonita que escribió mi padre. Y hay otro tema al final del disco que es el triple salto mortal, que ese sí que es bastante peripecia, ¿no? Bastante de voltereta, ¿no? Difícil, complicado. Tu padre, que no lo hemos comentado, pero bueno, es Javier Ruibal, un gran maestro que os ha, digamos que, apadrinado en su momento. Ayudado muchísimo. Claro. Sí, nos ha ayudado muchísimo y de hecho nos consideramos compañeros porque muchas cosas las hemos construido a medias, ¿no? Que desde juntar equipo para tener un estudio para grabar él y nosotros. Entonces todos íbamos como uniendo fuerzas ahí y conocimiento. Cada uno hemos intentado, para ser autosuficientes, pues tener esa independencia. Y él nos ha ayudado mucho y nosotros, en la medida de lo posible, después de estudiar y de aprender, pues le tratamos de devolver. Tú sabes que José le ha arreglado el disco último y yo se lo he producido. Pues de esa manera le devolvemos todo lo que él hizo por nosotros al principio. Que lo sigue haciendo también, nos saca y nos menciona, se pone las camisetas nuestras, la gente. La verdad es que sí. Un fenómeno, muy orgulloso que estamos aquí en esta tierra de un gran maestro como es Javier Ruibal. Dani, antes hablábamos de una improvisación sobre una base muy técnica. ¿Cuánto hay de ensayo en vuestra música y cuánto hay de improvisación? Pues ahora mismo va ganando la improvisación. Pero hoy, en concreto. Hoy sí, hoy voy ganando la improvisación. Porque ya estos temas, este disco salió, del que hablas, salió en 2011 y le hemos dado tantísimas vueltas ya en directo que ya, como he dicho antes, cogemos el esquema y hacemos sobre él lo que nos parece en el momento. De hecho, mutan en directo. Hay partes que se añaden en directo y ya se quedan, la comentamos después, y se quedan ya para siempre, ¿no? Y digo sobre todo que va ganando la improvisación porque después de ese Cirque Electric empezamos una serie de discos improvisados. Empezó en 2011, nos metimos en un estudio con idea de grabar nuestros temas en directo, pero de repente empezamos a improvisar y se quedó grabada la improvisación. Y con el tiempo la íbamos escuchando cada uno por separado y decimos, está muy bien, y la sacamos. Y fue también la serie que el último lo grabamos en Japón el año pasado. Bueno, ¿cómo se llama vuestra próxima mutación, la que nos vais a interpretar ahora? ¿Se puede decir así? Sí, se puede llamar así. No, no tema, mutación. Además, este tema ha mutado mucho porque fue el primero que compusimos. Magnífico, se llama Don Ricardo. Don Ricardo, o sea, el primer tema que compusiste para, digamos, la banda en sí en 2008. Sí, sí. Sí, bueno, qué honor, ¿no? En mi piso de estudiante de Sevilla, nos metimos ahí con un cajón flamenco, una guitarra española que había por ahí, y el bajo enchufaba unos altavocillos. Y venga, vamos a inventar una canción. La inventamos. Bueno, pues estamos encantados de oír en directo en Música 10 este Don Ricardo. Así que, cuando queráis. Oh, 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 oh
José, eres el único de la banda con el que todavía no hemos hablado. Bienvenido. Muchas gracias. Ha habido momentos que cerraba los ojos y no sabía si te estaba oyendo a ti tocar o a Santana. Muchas gracias. No hemos hablado de referentes, pero alguno tendréis, claro. Hombre, alguno tenemos.
Muchos guitarristas, claro. Como puede ser Eric Clapton o el David Gilmour. Gente así, ¿no? Gente de King Crimson, gente de Yes, del rock progresivo, etcétera, etcétera, un largo etcétera. No estamos disfrutando mucho de vuestro rock progresivo en esta... en este concierto que nos estáis ofreciendo en este directo, sino de la parte, como hablaba Javi, más jazzística. ¿Cómo adaptáis la instrumentación según los estilos que vayáis creando? ¿Quién va primero? ¿Quién marca el ritmo? Bueno, es que en verdad, por la música que hacemos, no es difícil tirarlo un poco más para el jazz, por el tipo de cosas que hacemos. Pues claro, tú, en verdad, el jazz, pues bueno, es más, digamos, un sonido más tradicional. Entonces se trata de, si tú haces rock progresivo pero quieres tirarlo para el jazz, pues lo que haces es que quitas, desnudas más los temas y ya suenan más allá, digamos. El rock progresivo siempre se viste, se engalana de cosas, de artificio y de historia, ¿no? Digamos. Pero alguno de los tres tiene que decir en un momento determinado, ¿no, Javi? ¡Quieto! ¡Paramos! Esto no, o esto sí, por aquí. O... Sí, claro, claro. Y además ocurre constantemente. Nosotros, me acuerdo una anécdota de Cuba, que nos preguntaban todo el rato, bueno, ¿quién es el director? ¿Quién manda? ¿Quién? Y llegó un momento que me parece que fue José que dijo, no, esto es un grupo totalmente democrático y aquí no manda nadie. Nosotros opinamos los tres y aquí se va construyendo entre los tres. De hecho, cada uno aporta una cosa, porque es verdad que José se ha criado más en escuchando músicas de rock progresivo y Dani quizá ha tirado por un rock más clásico, funk más clásico, músicas con más fuerza. Yo he tocado con muchos flamencos y he acompañado muchas músicas de raíz, entonces la gracia para nosotros es juntar todo eso. Entonces, claro, todo el rato dice alguien no, pa mi lado, ¿sabes? No, vamos a hacer lo mejor. Y bueno, casi siempre nos entendemos. Javi, no hemos hablado del presente, del pasado inmediato, pero el futuro de Glass, ¿cómo lo ves? ¿Dónde os ubicáis? ¿Cuál es vuestra meta? Bueno, como dice un amigo que tenemos, nosotros vamos despacio porque vamos lejos, creo. Entonces no tenemos prisa y la verdad que las cosas más nos las vamos encontrando que las buscamos. A veces intentamos, ¿no?, arrimarnos a una corriente o intentar entrar en ciertos festivales que nos apetece o que creemos que nos pueden beneficiar. Intentamos hacer las cosas desde un punto de vista estéticamente llamativo, porque somos conscientes de que hoy en día la imagen es muy importante y cuidar cómo presentas tus trabajos a la gente. Pero nos vamos encontrando las cosas y además es mucho más divertido cuando te pasan las cosas que cuando tú la lleva buscando no sé cuántos años hasta que consigues ir a no sé dónde, o tocar con no sé quién, o que te haga caso el periodista, no sé. Y la verdad es que al principio, yo lo digo en muchas entrevistas, lo digo, yo pensaba que no nos iban a hacer ningún caso, porque nuestra música, quieras que no, hay que sentarse a escucharla y hay que estar por la labor de descubrir algo. No nos vamos a entrar en los canales de masa nunca, ¿no? Entonces, yo pensaba que iba a ser difícil que nos sacaran, que nos trajeran a un plató de televisión, que nos hicieran una entrevista seria en la radio o en el periódico, y no, desde el principio, muy, muy bien, ¿verdad? Siempre nos han tratado súper bien y eso nos ha ayudado mucho porque indudablemente el que no está saliendo, pues es más difícil descubrirlo, ¿no? Tú te encuentras, ¿cómo descubres música? Cuando te sale por la radio o te hablan de ella o así. Bueno, nos queda un tema antes de terminar. José, ¿qué tema es? Vamos a tocar En la ciudad, que es uno de los temas, a mí es de los que más me gusta porque es de los primeros también. Y bueno, tiene muchos años, este tiene también sus añetes. Bueno, y los que quedan, ¿no? Por tocar y los que queda por seguir. Y por disfrutar todos de esta banda, Glass. Muchísimas gracias por acompañarnos en Musicadit. A vosotros. Y bueno, a vosotros esperamos la semana que viene, pero antes os vamos a dejar que sigáis disfrutando con este último tema de esta banda. Teníamos muchas ganas de tenerlo en nuestro programa, así que estamos encantados en cerrar con su música, la de Glass. Os esperamos la semana que viene.
Thank you.